Siempre venimos proponiendo este de Tai Chi porque es una disciplina sumamente interesante que tiene que ver mucho con lo que está pasando en este momento, que la gente está con mucho estrés, muy acelerada, los tiempos llevan a que la gente necesite empezar a bajar un cambio, sí, empezar a conectarse con un poco más con técnicas de relajación, técnicas que la llevan a estar mejor. Y en realidad lo que decimos es que la palabra clave es el bienestar. El Tai Chi tiene que ver con esto de que estamos siempre en movimiento, pero el movimiento tiene que ver con la respiración. Entonces tenemos que bajar la respiración y entonces a partir de ahí los movimientos son relajados. Y una cosa interesante es que los movimientos siempre son circulares, eso hace que las articulaciones empiecen a estar relajadas, empiecen a estar más blandas y el resto del cuerpo, a partir de que se ablandan las articulaciones, los músculos empiezan como a relajarse también. Entonces es una relajación dinámica y de eso se trata. El Tai Chi tiene una particularidad que se adapta desde un niño hasta una persona de edad avanzada que no tenga dificultades más que su propia vejez, digamos, puede participar de las clases, digamos. En eso es una actividad que permite un poco incluir a todos, ¿no? Como todo grupo, siempre hay curiosos, hay gente que se conecta con la actividad y después lo hace una habitualidad, pero en realidad es para todo tipo de edad, sí. El Tai Chi Chuan es de origen taoísta, precisamente una de las teorías que habla de la creación del Tai Chi Chuan cuenta que fue creado por un monje, Chan San Feng, que va al monte Wudang, a la montaña, como lo hizo Moisés en el cristianismo, y ahí crea el Tai Chi, viendo el combate entre una grulla y una serpiente, se inspira en eso, en sus movimientos, en los movimientos de cada uno de los animales, ¿no? Y crea el Tai Chi Chuan. Estos talleres son martes y jueves a las 18:30. Los martes estoy dando clase yo, los jueves está dando clase Alejandro. Y justo el 9 de julio cae martes, es un día que está ahí en el medio de la semana, que no se hace nada. Entonces queremos proponer una clase abierta y gratuita para que la gente que no conoce, que no tiene idea de lo que es, se acerque para vivenciarlo y sepa lo que es una relajación dinámica. Y también aprovecho para la gente que quiera participar, invitarla, quien quiera participar y tomar una clase, puede venir cualquiera de los 2 días o los dos y tomar una clase gratuita y bueno, de interesarle poder seguir asistiendo o no.